Bien, buenos días a todos y ante todo muchísimas gracias por la invitación, por la amable presentación y especialmente gracias al profesor Guaznar y a Elvira Alonso por la invitación y por la magnífica organización que antes también señalaba el profesor Magalino de este congreso. Para mí es una satisfacción estar hoy con todos ustedes en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia porque es un poco estar en mi casa, dado que yo ahora soy catedrático en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y además hacer una mesa sobre hecho olvido y con colegas y amigos a los que conozco desde hace ya tiempo. Bien, me toca hablar del derecho, y disculpen por la voz, me toca hablar del derecho al olvido. Lo que voy a hacer es primero enmarcar un poco el tema del derecho al olvido, de qué estamos hablando. Centrándome sobre todo en la protección de datos de carácter personal e Internet, cuál es la relación entre uno y otro. Para luego referirme algo a los fundamentos del derecho a la protección de datos, los derechos que para el ciudadano, para el titular de los datos, implica el reconocimiento de ese derecho, y entre ellos aterrizar en el derecho al olvido, para ver cómo está operando, sobre todo a partir de una conocida y famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de mayo de 2014, 13 de mayo de 2014, sentencia Google Spain y Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos y contra don Mario Costeja, que no quería que nadie supiésemos que le embargaron un piso por una deuda y era lo sabe todo el mundo. Con motivo de esa sentencia. Y haré una referencia acerca de cómo tras esa sentencia, se ha planteado la eficacia, el modo en que se puede ejercer la virtualidad de este derecho al olvido. En efecto, hablamos de la relación entre Internet versus o protección de datos. Versus protección de datos porque se ha señalado reiteradamente que, por un lado, Internet implica la existencia de nuevos derechos. Internet es una herramienta imprescindible para una mayor democracia, para una mayor participación, para un mayor mayor y mejor acceso al conocimiento y a la cultura. Internet, esto es indudable también, permite un mayor y mejor desarrollo de la personalidad por las posibilidades que trae consigo. Hoy a cualquier persona que tenga acceso a Internet y que no esté bloqueado, bloqueado por censura o por cualquier otro medio, tiene acceso desde cualquier lugar del mundo a contenidos culturales y contenidos que de otro modo serían absolutamente inimaginables. Pero al mismo tiempo, Internet es un reto. Internet es un reto, Internet es también, se ha dicho por alguno, una amenaza. Internet permite un mayor y mejor desarrollo de la personalidad, pero al mismo tiempo también permite una mayor alienación de la persona. Internet es una herramienta espectacular para alienar a las personas a través de la información que se envía, a través de la vigilancia constante de los usuarios de Internet. Todos sabemos que a través de mecanismos de perfilación de los usuarios de Internet, estos, nosotros, yo mismo, todos los que estamos aquí, recibimos a través de las cookies, a través de otros sistemas, información sobre lo que nosotros decimos que nos gusta y, por tanto, el que nos la envía sabe que nos gusta. Un solo ejemplo. Hace unas semanas me contaba mi mujer que en Smart TV, televisión inteligente que todos ahora tenemos, o que vamos teniendo todos, pues cada vez que entraba en el programa le salió un mensaje de una publicidad de una película que ella no conocía. Ella desconocía la existencia de esta película.
Y literalmente, cada vez que había, yo siempre sabía información sobre esa película. Y decía, no quiero ver esta película. Y al final la vio y le encantó. Y dije, esta película, ¿cómo es que no la conocía yo? Me encanta esta película. Es decir, el sistema sabía más que mi mujer acerca de sus gustos. Y se me decía, esta película te va a gustar. Yo sé que te va a gustar. Y le gustó. Y la vio. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto, por otro lado, cierra nuestro ámbito. El otro día en una biblioteca modesta, pero muy, muy, muy agradable y muy bonita de Guadalajara, de una cierta región de Guadalajara, había un atril, un expositor con novedades. Con novedades, muchas de las cuales yo jamás en la vida habría pensado que me podrían interesar. Internet no me va a hablar nunca de esas novedades, porque no me va a lanzar publicidad sobre novedades que a mí no me interesan. Con lo cual se cierra mucho el ámbito de mi desarrollo personal. Tengo que buscar por otras vías y forzar incluso la apertura a otros ámbitos que me cierra Internet. Por tanto, efectivamente, mayor desarrollo de la personalidad, pero mayor riesgo y muy grave de alienación, de reducir, limitar nuestro desarrollo cultural. Y por supuesto, Internet es un ámbito de libertad y que es un ámbito de libertad que da demostrado por el hecho de que en las dictaduras se intenta cerrar el acceso a Internet, pero al mismo tiempo es un ámbito en el que se facilita enormemente la comisión de delitos. La ciberdelincuencia, el robo de identidad, son tantos y tantos los supuestos en los que el otro día, hablando con una persona de las Fuerzas Superiores del Estado, me decía que cada vez ocupan mayor lugar porcentualmente los ciberdelitos. La delincuencia se va moviendo por esa vía. Por tanto, Internet también es una puerta a la libertad y una puerta a la delincuencia. Bien, y en este ámbito se mueve y se debe mover el derecho a la protección de datos, que es un derecho a disponer de los propios datos, ya lo dijo el Tribunal Constitucional Español en la sentencia 292/2000, del año de 30 de noviembre. Es un derecho vinculado a la dignidad de la persona. Esto lo ha saltado hasta la saciedad, entre otros, el señor Stefano Dotà, tristemente fallecido hace unos meses, en junio de este año. Es un derecho, el derecho a la protección de datos, un derecho irrenunciable. Y, por cierto, en este sentido hay que intentar superar unos planteamientos que se están poniendo sobre la mesa sobre el planteamiento patrimonialista de los datos personales. Hay una propuesta directiva ahora que está discutiendo en la Unión Europea de acceso a determinados servicios de sociedad de información que permite pagar los servicios con dinero o con datos personales. Muy distinto es que Google, Facebook, LinkedIn, etcétera, etcétera, nos ofrezcan un servicio a cambio de que puedan utilizar nuestros datos. Pero esto va por la vía de la política de privacidad. Es muy distinto esto a que en un contrato se firma un contrato en virtud del cual yo recibo un servicio a cambio de datos que yo facilito y por tanto que tienen un valor. Datos que habría que plantear si yo me estoy desprendiendo de ellos o no, como contraprestación. Bien, este derecho fundamental es un derecho que se caracteriza por ciertos principios que ahora podemos analizar y una serie de derechos. Derechos que lo que pretenden es garantizar el control sobre los datos. Los famosos derechos ARCO, ARCO, acceso, rectificación, cancelación de oposición, también el derecho al olvido, ya lo veremos, y el derecho a la portabilidad. Estos derechos, lo que pretenden es, o están configurados, para que el titular de los datos, para cada uno de nosotros, conserve siempre el poder de disposición de los datos. Yo tengo derecho a saber quién tiene mis datos, acceso a los datos que otros tienen de mí. Tengo derecho a rectificar, por tanto, esto no tiene nada que ver con el acceso a los medios o la rectificación, de la que estamos hablando ahora. Aunque luego veremos como sí que tiene muy directa relación. Pero no es ni el solo acceso ni el solo rectificación, es otra cosa. Es acceder a mis datos, rectificar mis datos, que otros tienen, que son inexactos. Derecho a cancelar los datos cuando no sean necesarios. Derecho a poner un tratamiento. Derecho al olvido y derecho a la portabilidad. Y esto nos lleva a el derecho al olvido. A el right to be forgotten. Que es el término que se acuñó inicialmente, el derecho a ser olvidado, es una manifestación
del hecho de carcelación o supresión. Entonces, es muy importante señalar que, y además las intervenciones magníficas de San Pascual y Magdalena me permiten centrar más el tema, no estamos ante un supuesto de derecho de rectificación que se acaba de exponer, no es un supuesto de derecho de rectificación, aunque veremos que es una vía también para rectificar, una vía indirecta, que hay quien está utilizando en lugar del derecho a la rectificación de la ley del 84. En lugar de ir por esa vía, se va por la vía del derecho al olvido. Tampoco se trata de abrir un medio a versiones discordantes con las que ha publicado la que antes también se ha hablado. El derecho al olvido es algo totalmente distinto. Es un derecho a solicitar la desindexación de cierta información de un medio o del buscador, de lo que técnicamente desde la perspectiva de la protección se llama un responsable del tratamiento del fichero. Los responsables del tratamiento del fichero, lo veremos, son los sujetos, los estamos hablando aquí, hablaremos de tres grandes sujetos. El titular del dato, que quiere eliminar, no quiere eliminar, que quiere desindexar, que es distinto, el titular del buscador, y el medio, la página web donde se ha publicado la información, que no tiene por qué ser un medio de comunicación, no tiene por qué serlo, pero también no puede ser. Derecho al olvido, que es manifestación de la autodeterminación. Ya Westin hace muchos años, en los años 60, autor americano, estadounidense, hablaba de la self-determination como característica esencial del derecho a la protección de datos, la autodeterminación, de la que tanto se habla ahora, pero informativa, de nuestros datos, es decir, el poder que nosotros tenemos sobre nuestros datos, para gestionar nuestros datos. Y lo da también más cercano a la idea, o más cerca de la idea de Solvio, decía que no podemos estar condenados a la memoria permanente. Bien, pues en este escenario de Internet, es en el que se mueve fundamentalmente Internet y protección de datos, es en el que surge el gran dilema, el gran debate. ¿Qué es el derecho al olvido? ¿Cuál es su alcance? ¿Existe o no existe el derecho al olvido? ¿Qué relación tiene con el derecho a la rectificación? Y todo ello se plantea a raíz de un asunto que se produce en los años 80, finales de los años 80 del siglo pasado, porque en La Vanguardia, en un periódico, aparece una información, en la versión entonces sobre papel, una información, un edicto, por el que se notifica, se publica, a efectos de notificación, un aviso dirigido a don Mario Costeja y a su mujer, porque como tienen deudas con la Seguridad Social, se les va a embargar un piso. Cuando se digitaliza La Vanguardia, Mario Costeja introduce su nombre en Internet y aparece lo primero, el embargo. Y además, él mismo hace que vaya apareciendo lo primero, porque los algoritmos de Google hacen que cuanto más se busque, más arriba aparece la información. Entonces, claro, él estaba desesperado, empezaba a buscar, y ponía siempre, aparece, no desaparecía de la primera. Línea, ¿no? Entonces él va a La Vanguardia y dice, miren, eliminen la información. Y va al buscador. Va a Google y dice, eliminen la información. Nadie le hace ni caso, ninguno de los dos le hace caso. Bueno, esto es una cosa absurda, y dice, ¿qué me está pidiendo? Que ninguna información, no lo voy a hacer. Y este va, Mario Costeja va a la Agencia de Protección de Datos. Y va indicando que él lo que quiere es cancelar, lo que quiere es que se olvide la información. Y la agencia dice dos cosas. Una, La Vanguardia no tiene por qué eliminar la información porque es una información publicada en Internet. Que está legítimamente publicada, en base a una obligación incluso, pero el buscador sí tiene que hacerlo, tiene que eliminar la información. Google Inc. Y Google Spain dicen que ellos no van a eliminar esa información, por dos motivos. Por un lado, Google Inc. Dice, yo soy el responsable del buscador, pero estoy en Estados Unidos, con lo cual a mí no se me aplica ni la ley española ni la directiva. Y Google Spain dice, yo estoy en España y se me aplica la directiva y la ley, pero yo no tengo nada que ver con el buscador.
yo no tengo nada que buscar, porque yo soy una única de una oficina comercial que busco clientes para captar dinero por publicidad. Todo lo que tiene que ver con el buscador lo decide Google Inc. Luego a mí no me mire. Claro, la audiencia insiste y condena, más que condena, declara la infracción de Google Inc. y de Google Spain y les obliga a desindexar. Por mucho que diga Google, les obliga. Usted tiene que desindexar. Acuden a la Audiencia Nacional. Y la Audiencia Nacional se plantea la duda acerca de si eso no acorde con el derecho comunitario y por eso se plantea una cuestión prejudicial. Y la cuestión prejudicial da lugar a esta sentencia. A esta sentencia que dice varias cosas. Y fundamentalmente tres. Una muy importante es de la perspectiva de la protección de datos. No tanto es de la perspectiva del derecho al olvido versus del derecho al acceso. Y es, la directiva y la ley española se aplican a Google Inc. y Google Spain, por supuesto. ¿Y por qué? Bueno, es una cuestión técnica en la que tampoco quiero entrar o perder demasiado tiempo. La directiva dice que cuando hay un responsable de tratamiento ubicado fuera de la Unión Europea, pero tiene un establecimiento en la Unión Europea que tiene que ver directamente con el tratamiento, se le aplica la directiva. Y el reglamento y el tribunal dice, hay un establecimiento en España, que es Google Spain, que lleva con una actividad comercial y con los fondos que percibe de los ingresos de esa actividad comercial está financiando al buscador. Es una interpretación un poco alambicada, pero como está financiando, hay una relación indirecta con el tratamiento, con lo cual se aplica a Google Spain y Google Inc. Es una decisión más política que jurídica, en mi opinión, pero el mensaje es claro. Mire usted, Google, aunque usted sea la compañía más importante del mundo y esté en Estados Unidos y diga que no se aplica la ley europea, se aplica. Usted tiene que respetar la legislación europea en materia de protección de datos, quiera o no quiera. El Reglamento Europeo de Protección de Datos actual ha cambiado el sistema más intensamente a favor de la aplicación extraterritorial de la directiva. Y lo dice, por otro lado, y esto sí nos interesa mucho más, lo segundo. El buscador es responsable del tratamiento y debe atender las peticiones de usuario. Porque, ¿qué decía Google? No me mire a mí, vaya usted a la vanguardia, porque yo soy más que no soy más que un espejo. Yo no hago más que reflejar lo que hay. ¿Saben ustedes cómo funciona el buscador? Muy sencillamente, muy simplemente, es una especie de robot que va circulando constantemente por la red y va diciendo lo que hay. Y luego tiene unos algoritmos que no tienen contenido subjetivo, en principio, va apareciendo la información. Quiero decir, que los algoritmos en ningún caso permiten que Google prefiera, por ejemplo, que salga antes una información del país que del mundo o del ABC. Eso lo deciden los usuarios con el uso que hacen del buscador. Bueno, pues este robot es el que va funcionando. Entonces le dice Google, dice, oiga, mire, yo no soy más que un reflejo de lo que hay, dígale a la vanguardia que tome las medidas necesarias para que mi robot no detecte esa información. Porque si esa información existe, yo la tengo que reflejar. Pero no es mi decisión la de reflejarlo, sino que es la realidad. Bien, y el tribunal dice, eso es así, pero el buscador también es responsable. ¿Por qué? Porque facilitar información de lo que el robot encuentra es un tratamiento. Esto es también un tema de protección de datos. Y en consecuencia, el buscador también tiene que atender el derecho al olvido. No solo el medio de comunicación, la fuente, el origen, sino también el buscador. Luego también dice que en ningún caso puede prevalecer el interés económico responsable sobre la protección de datos. Porque Google decía que esto no va a ser muy caro. Esto es carísimo, no podemos ahora atender. Este es su problema, vaya usted. No podemos entrar en los detalles de las sentencias y centrarnos en lo que la sentencia implica a efectos de lo que ahora nos interesa. El Tribunal de Justicia le dice a Google, usted tiene que atender el derecho al olvido. Pero el derecho al olvido no es absoluto. El derecho al olvido es relativo. ¿Por qué? Porque el derecho al olvido opera en relación con otros derechos. Y entre otros el derecho a la libertad de información y libertad de expresión. Aquí está el debate, este es el gran tema. Google no quería para nada tener el poder que ahora tiene en relación con el derecho al olvido. Google decía, yo no quiero saber nada de esto. Que sean los medios los que decidan, los medios o las páginas, los editores de la página web. Y que se dirija el interesado a esa página web y que lo haga. Pero el Tribunal de Justicia dice, no, usted tiene que hacerlo.
Y claro, le ponen a Google en la tesitura de tener que decidir una empresa privada en relación con el balance de dos derechos fundamentales: el derecho a la protección de datos y el derecho a la libertad de información y expresión. Es decir, yo tengo que decidir esto. ¿Y por qué no son los tribunales? Pues porque el derecho al olvido se ejerce ante el responsable del tratamiento y usted lo es. Entonces usted tiene que atender. El cómo lo atiende es problema suyo. Usted tiene que ponderar los derechos e intereses. Y debe hacerlo, y una vez que lo haga, decidir si elimina o no la información. Esto plantea muchísimos problemas. Muchos problemas. Tantos problemas que, tales como qué criterios se aplican, los de un país, los de otro país, si lo aplica un ciudadano francés en Francia, un español en España, un italiano, un alemán, qué criterios deben prevalecer unos sobre otros. Hay jurisprudencia sobre la relación entre libertad de información y protección de datos en un país o en otro. Hay el Consejo de Transparencia, que ahora tiene unas opiniones en la agencia, que prevalece. Y el tribunal no lo va a señalar. No señala también quién determina esos criterios. Y tampoco si esos criterios deben ser nacionales, internacionales o cuáles. El tema se ha llevado al artículo 17 del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Un reglamento que ha sido aprobado en 2016 y va a ser plenamente aplicable en mayo de 2018. El 25 de mayo de 2018 este reglamento será plenamente aplicable. Es la norma más importante que va a haber a nivel, me atrevería a decir, mundial en materia de protección. Porque se aplica directamente a todos los Estados miembros y además se aplica también a todos aquellos responsables de tratamientos que lleven a cabo actividades de tratamiento que afecten a personas que estén en la Unión Europea, aunque no tengan establecimiento. Dicho con otras palabras, la directiva 2046 actual exige que haya un establecimiento. Si Google se lleva sus establecimientos fuera de la Unión Europea, a Marruecos, no se aplica la directiva. Ahora, aunque se los lleve a Pernambuco, estoy en Pernambuco, no tenía esto, está en el norte de Brasil, noreste de Brasil, y Recife es la capital. Atención, Recife, digo, estoy en Pernambuco. Aunque sería Pernambuco, sí se aplica. ¿Por qué? Porque Google está ofreciendo servicios a personas que están en la Unión Europea. Luego ya no importa si hay un establecimiento, el tema es que hay un servicio que se presta. Y este reglamento, lo que hiciste, regula el desolvido en términos que ahora tampoco podemos. Pero ¿qué es lo que hizo Google? Ante el tema, pues constituyó un consejo, un advisory council de Google en el derecho informante, para que el consejo, el grupo de expertos en el que tuve el honor de participar, que está integrado por estas personas con, lo señalo aquí porque quería resaltar que son buenas personas con sensibilidad de acceso a información y sensibilidad de protección de datos. Debo decir que Google no influyó para nada en lo que nosotros dijimos, para nada. Bien, es verdad que lo coordinaba Eric Smith, el CEO Chairman de Google, pero hay personas muy interesantes, por ejemplo, Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia, que decía que los europeos estábamos locos, que esto era el derecho al olvido, que en Estados Unidos no existe el derecho al olvido. Que lo que ha existido ha existido y únicamente se podrá desindexar aquello que sea falso o que un tribunal diga que es difamatorio, pero no hay derecho al olvido. ¿Qué barbaridad era eso de derecho al olvido? Sin embargo, la directora editorial de Le Monde, Sylvie Kaufmann, pues era mucho más pro también de libertad de información, pero reconoció el derecho al olvido. La ex ministra de Justicia de Alemania, absolutamente favorable al derecho al olvido, a la privacidad. Estuvimos trabajando durante 3 meses, fue muy interesante, y elaboramos un documento que pueden ustedes encontrar en Google y que le dice a Google lo que debe hacer. Y es importante el punto 4. El punto 4, que es el que analiza los criterios para atender o no las solicitudes de desindexación. Repito, no es un supuesto de rectificación. Pero se puede llegar a una situación muy semejante. Los criterios son 4. Una,
¿cuál es? Porque aquí el tema es el siguiente. Si alguien solicita a Google que les indexe una información, Google, ¿qué tiene que hacer? Google tiene que, por un lado, analizar la relevancia pública de esa persona. O sea, es una relevancia pública, tiene que ser más propenso a no eliminar la información. Si es un homo qualunque, italiano, pues nadie le importa esa información. Mario Costeja. ¿A quién interesa que Mario Costeja le embargaron en los años de 1980 y 1990? Pues se desindexa. Pero si es una persona de relevancia pública, a lo mejor hay que mantener la información. Segundo, la naturaleza de la información. ¿Es una ciudad pública o privada? Pero aquí hay que tener en cuenta también la información en relación con la persona. Por ejemplo, información sobre el bautismo, la primera comunión del hijo o la hija de un político. Pero esto es privado, es absolutamente privado. Yo quiero que los medios de comunicación sean la información. A lo mejor hay que mantenerla, salvo que la primera comunión de asesor financiero se haya celebrado en un restaurante que es del máximo contratista que está siendo el adjudicatario de todos los contratos que está celebrando ese ministerio. Entonces, esto es otra cosa. Por otro lado, la fuente, esto es muy importante. ¿Dónde está la información? ¿En un medio de comunicación serio, riguroso, con defensor del lector, o en un blog amarillento que no hace más que publicar falsedades? Y por último, el tiempo. ¿Cuándo se publica la información? ¿Es reciente? ¿Es de hace mucho? Estos son los criterios que tiene que aplicar y que aplica Google. Debo decir que Google tiene una página de transparencia donde publica constantemente información sobre quién ha ejercido el derecho de acceso, en qué países, las estadísticas, cuántas se atienden, se viene a atender más o menos la mitad. Pero fíjense, esto plantea un problema grave en relación con la libertad de información y expresión y el acceso a los medios. Por ejemplo, apenas Google empezó a aplicar estos criterios, la BBC y The Guardian mostraron su queja más absoluta contra Google, porque, por ejemplo, se planteó el tema de dos informaciones que habían pasado por el consejo editorial de los medios, de ambas, de la BBC y de Guardian, y ellos habían decidido publicarla. Decíamos, ese es el tema, y nos parece relevante, lo publicamos. Sin embargo, Google decidió que prevalecía la protección de datos y desindexó la información. Y de Guardian y BBC, mire, que el titular de la información somos nosotros. Que nosotros somos los que tenemos que decidir, y lo hemos decidido, no sea usted quien decida qué se encuentra o no se encuentra en la red. Hay que decir que la información no se elimina, solo se desindexa. ¿Sí? Es decir, la información sigue siendo, por ejemplo, localizable por otras vías, por Yahoo, por Bing, por lo que sea. Google es la que decide. Y si ahora ustedes ven cualquier información en relación con personas físicas, si buscan su nombre en Google, verán que al final aparece una. Si lo buscan desde Europa, no desde fuera de Europa, que este es otro tema en el que ahora podemos entrar, pero es muy interesante. Aparece al final. Quizá alguna información no aparece en aplicación a normativa europea. Google ya avisa. Que, oiga, que a lo mejor ha habido algo que se ha desindexado porque el titular lo ha solicitado. Bien. Este es un poco el modo en que opera el derecho al olvido. Que está funcionando, porque ya digo, son miles, cientos de miles quienes han ejercido el derecho, pero que plantea no pocos problemas. El grupo de trabajo del artículo 29, es un grupo que se llama así porque fue constituido por el artículo 29 de la Directiva 2546 de Protección de Datos y está constituido por todos los directores y directoras de las agencias de protección de datos, más el supervisor europeo de protección de datos y con la Secretaría de la Comisión Europea. Elaboró un informe en noviembre de 2014 en el que venía a coincidir. Fíjense, nosotros sabíamos que el grupo estaba elaborando su informe, nosotros también quisimos esperar a que el grupo elabore su informe, pero viene a coincidir con lo que el grupo estuvimos analizando, con una excepción. Y es que el grupo de la Reunión 29 considera que Google debe desindexar la información a nivel mundial, de google.com. Sin embargo, nosotros consideramos que debe hacerlo a nivel europeo. De modo que si yo busco por google.es, la información no la encuentro. Pero si la busco por google.com, a lo mejor sí. ¿Y esto por qué? Porque puede darse el caso de que en otros países, pensamos en Estados Unidos, prevalezca la transparencia, la acceso a información sobre la protección de datos.
A lo mejor puede ser el caso de que una persona va a Estados Unidos, pide ejercer derecho al olvido, le dicen que no, llega incluso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, dicen que no porque ahí prevalece la transparencia y la libertad de información, y se queda sin poder ejercer su derecho al olvido. Su información permanece. Sin embargo, viene a España, ejercita el mismo derecho al olvido, aquí dicen que sí porque prevalece la privacidad, y si se tiene que eliminar desde Google.com, se está imponiendo al Tribunal de Estados Unidos una decisión que se ha tomado en España. Se está aplicando extraterritorialmente una decisión que afecta al cómo se interpretan los derechos fundamentales en otro país. Este es alguno de los problemas que plantea. Hay otros temas. Bueno, la Audiencia Nacional, a partir de esta sentencia y otras posteriores, aplicaron la doctrina de la justicia de la Unión Europea, una sentencia muy interesante de la Sala Primera, de 15 de octubre de 2015, que reconoce el olvido, pero con límites. Oiga, no se puede, nosotros no tenemos derecho a construir o reconstruir nuestro propio pasado. La información que se ha publicado, si es relevante, se tiene que mantener. No, el derecho al olvido no implica reconstruir nuestra vida, querer hacer un perfil distinto de nosotros mismos, querer falsear la información sobre nosotros mismos. El Tribunal de Justicia, perdón, el Tribunal de Supremo, es la primera, lo dice muy claramente. Hay otros países, como en Argentina, en donde se dice, mire usted, si hay un conflicto de intereses o derechos, no debe ser el juzgado el que lo resuelva, sino que las partes tienen que ir a los tribunales para que ellos lo resuelvan. No debe ser una empresa privada la que al final decida qué derecho debe prevalecer uno sobre el otro. También en Francia se han dictado resoluciones que interpretan el derecho al olvido. El gran reto, y con esto ya voy terminando, es el de definir el alcance de esa protección en un mundo global, el definir la ponderación de derechos e intereses, quién pondera, cómo lo hace, en base a qué criterios, cómo juega este derecho con otros derechos. Repito, no estamos ante un supuesto derecho de rectificación. No estamos en un supuesto de derecho a la eliminación, sino tan solo estamos ante un supuesto en virtud del cual tanto el buscador como el medio, en su caso, tienen que tomar medidas para que no se localice esa información por Internet. Es como, y hay medidas técnicas, es como si nos cubriésemos con una, como se veía en las películas, una capa de invisibilidad. Nos hacemos invisibles ante el robot. El robot pasa y no nos ve, aunque estemos. Es una desindexación. No nos eliminan, no nos suprimen, sino que no se nos ve. Este es el derecho al olvido. Pero técnicamente, como se formula, eso tiene en cuenta esa ponderación. Además, también hay que tener en cuenta algo muy importante. Es que yo creo que muchas veces se olvida, o poniendo tanto el acento en el derecho al olvido y en el que no podemos sufrir las consecuencias de informaciones que se publican sobre nosotros mismos, se olvida, valga la redundancia, que tenemos derecho a ser quienes somos y tenemos derecho a nuestro propio pasado. Cada vez más se está planteando situaciones como: no hagas esa fotografía, no pongas esta fotografía en Facebook, a ver qué vas a hacer. Oye, que estamos haciendo una fotografía los dos tomando una cerveza en Valle de la Playa, no, esto no vayas a sacar porque qué van a decir de mí. ¿Por qué tenemos que estar ahora autocensurándonos y autocontrolándonos por temor a lo que se pueda publicar en las redes sociales y lo que se nos piensa es algo absolutamente legítimo que todo el mundo hace? Salvando las distancias, no podemos volver a una situación como la de hace años, ya absolutamente superada, cuando una mujer soltera embarazada tenía que ocultar su embarazo por el qué dirán. ¿Por qué tenemos que estar ahora pendientes constantemente de ocultar cosas por el qué dirán? Yo quiero defender el derecho al olvido, pero quiero defender también el derecho a ser quien soy. Y lo que sí que tenemos que resaltar es la prohibición, por ejemplo, de las empresas de tomar decisiones que se basen en informaciones que ellos buscan en redes sociales sobre nuestra persona. Porque al final vamos a tener que reconstruir nuestro pasado. Y esto es lo que el Tribunal Supremo español dice que no puede ser. El tema es complicado. Siempre me gusta citar a Edgar Morin. Nos movemos entre islas de certeza en un mar de incertidumbres.
hay que ir poniendo alguna certeza. Esa sentencia del Tribunal de Justicia fue una certeza, el artículo 17 del Tribunal de Justicia del Reglamento es una certeza, pero lo cierto es que sigue siendo enormemente complicado el definir el alcance del derecho al olvido en la era digital y cómo opera con otros derechos como el derecho de ratificar. Por mi parte, nada más y muchísimas gracias.